pasó, Mariana? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Mariana? ¡Dime! ¡Dime, vale la pena seguir viviendo así! ¡Pero por supuesto que vale la pena! ¡Claro que vale la pena vivir, Mariana! Tú solo puedes para arreglar. Las cosas no son así. Tú no puedes pasar por encima de la familia. ¿Y tú sí? ¡Tú ni siquiera me quieres! ¡Te amo! ¡Mi amor, te amo! Tú y tu hermano son lo más importante que yo tengo. Daría mi vida por usted. Yo no tengo la culpa de que me gustara Juana. ¡No tengo la culpa! ¡Ok, Mariana, ok! Pero todo en esta vida tiene una solución. Todo. Escúchame. Tengo que curar la herida. Ok, yo me quedo con ella. Ve. Sí. Ven por acá. Además, porque tenemos que apurarnos, porque tenemos que saber qué pasó con mi mamá, sí. Con mi papá, qué pasó. Sí. ¿De qué? ¿Te pasa algo? No. Mi amor, yo te conozco. No, no, es que dormí mal, comí cómodo, pero no pasa nada. Yo sabía que algo pasaba. Ay, mi amor, qué pecado. Mira la falta tan horrible que me hiciste anoche, pero te prometo que esta noche, como sea, no importa en dónde dormimos junticos. Listo. Sí, mi amor. Me voy a bañar, ¿bueno? Te amo. Yo también. Y la cadena. Hola, tía. ¿Me dijiste tía? Claro, pues tú eres mi tía, ¿no? Sí, sí, sino que me sonó como tan raro, tan charro. A ver, ¿cómo quieres que te diga? No, tía, si yo soy tu tía. ¿Cómo así? Dios mío, yo soy tía. No lo puedo creer. Ay, tía, qué pena, es que se me quedaron unas cosas demasiado personal. Están aquí. Mi amor, la intrusa soy yo. Hágale, pues. Gracias, tía. ¿Y cómo dormiste? Bien, ¿y tú, tía? Bien, mi amor, bien. Tía, una pregunta. ¿Tú sabes qué está pasando en esta casa? ¿Qué está pasando en esta casa? ¿Por qué? Porque es que mis papás llevan desde hace rato encerrados con Mariana. Se oyen gritos, llantos. Me siento mal, tía. Ay, mi amor, ¿por qué será eso tan raro? No sé, tía, por eso te pregunto. Sí. ¿Tú quieres que yo le pregunte a tu mamá? Si quieres. ¿Claro? Todo. Todo tiene una solución. Somos personas civilizadas, Mariana. Tu papá y yo solamente queremos lo mejor para ustedes. De verdad. Queremos prepararlos para que cuando salgan a ese mundo que está allá afuera, que por cierto es terrible, que no tienes ni idea, no lo conoces, estén preparados para que sean personas de bien, para que sean felices. ¿Y tú crees que yo voy a ser feliz después de lo que hiciste con mi manzana? Eso no era una manzana, Mariana. Es una pipa que estás usando para alterar tu cabeza. Pues eso es lo que crees tú. No lo que pienso yo. Eso es lo que dicen las investigaciones. Ay, eso es mentira. Eso es verdad, Mariana. Pero vamos a tener tiempo para hablar de eso. En este momento, la prioridad es esto, ¿ok? Tu hermana está preguntando por ti. Ok, voy a hablar con ella. Por favor, no quiero que se vayan a enterar de esto. ¿De veras querías matarte, Mariana? ¿O lo hiciste solo para asustarnos? ¿Y qué más querías que hiciera? Si ustedes todo el tiempo a mí me dejan sola, no me aceptan como ¿Te soy. Vas a tranquilizarte. Tú sabes muy bien, que hay cosas que andan mal. Juntos lo vamos a solucionar. ¿Estamos? Lo que pasa es que yo ahorita estoy resolviendo un problema que tengo con Santi y con Mariana, pero yo les tenía adelantado algo de desayuno, ¿sí? Ah, ya. Y bueno, ¿en qué ayudo, pues? Cata, ¿estás segura que no es por nuestra culpa? No, no, Cata, de verdad que no, no es por ustedes. Son cosas de familia, como pasa en todas las familias, de verdad. Pues porque el niño llegó allá a la pieza mía. Bueno, pues a la pieza de él. Y llegó diciendo que él estaba todo preocupado, que sentía el ambiente así como muy denso, y la verdad es que sí. ¿Estás segura que no es porque nosotros nos quedamos aquí? ¿Puedes contarme? No, de verdad que no. ¿Cómo se te ocurre, Neo? No, no es por eso. Como te acabo de decir, son problemitas, pero todo está bien. De verdad. Es verdad.
Nosotros nos podemos ir para un hotel. No, yo creo que lo del hotel lo vamos a ver más adelante. ¿Te parece? Ahora vamos a resolver lo urgente. Sí, pues mis papás, yo estoy cardíaca porque nos vayamos. Que desayunamos y nos vamos, ¿o qué? Termina aquí, yo voy, me baño, me cambio y ya nos vemos, ¿vale? Estás en tu casa, de verdad. Tan raro. ¿Cómo van? Ya, afortunadamente no fue grave. Desafortunadamente. Ay, Mariana, no más, ¿en serio? ¿No que estás grandecita? Bueno, madura. Entonces, de verdad, vamos a hablar, pero tenemos que bajar la guardia, no más. Esto que está pasando es muy grave, pero lo vamos a afrontar como la familia que somos. Mira a tu mamá cuando te hable. Mariana, que mires a tu mamá cuando te hable. Te dije hace un rato, tu papá y yo solamente queremos lo mejor para ustedes, para ti y para tu hermano, sí. Somos sus padres, pero también somos sus amigos. Véannos como tal. Confíen en nosotros. ¿Y cómo quieren que nosotros confiemos en ustedes? Si cada vez que pueden, miren, me regañan. ¿Pero quién te está regañando, por Dios? ¿Y por qué será entonces que te regañamos? ¿Será porque haces las cosas bien entonces? Te decimos las cosas. Te entra por aquí, te sale por acá. No quieres escuchar, no quieres razonar. Te vas cortando las venas como si este problema no tuviera una solución. Me imagino que lo dicen por lo de la marihuana, ¿no? Sí, y por lo otro. ¿Y sabes a qué me refiero? ¿Saben algo? A mí la marihuana me hace feliz. ¡Feliz! ¿Entiende? Hay cosas peores. Es eso. No es dañina, no hace daño. ¿Qué? ¿Estás escuchando? ¿Tú eres consciente de lo que estás diciendo? Claro que soy muy consciente. Y si no, no la estarían legalizando. A ver, un momentito. Me paras con ese cuento ridículo, ¿eh? Primero, si la están legalizando es para desmantelar un negocio que enriquece a personas violentas. Es un negocio sangriento. Segundo, tú no me vas a venir con esa estupidez de que te hace feliz, de que no hace daño. Luego de la salvajada que acabas de hacer en el baño. Ese cerebro no es capaz de justificar un acto como ese. Así que me paras la ridiculez, Mariana. Y mira tú lo que haces después de esa estupidez. No. A ver, bajas la voz. Y dejas la bobada, Mariana. Ya nos cansamos, en serio. Basta ya de manipulación. No más. Reacciona y madura. No, a mí no me miras así. Es en serio lo que te estoy diciendo. Nos respetas. ¿Te encargas, Mariana? Sí, claro. No, tranquila. Ve, tú vas con tu hermana. Yo me voy con Mariana a ver cómo está tu mamá. Ok, perfecto. Y tú y yo tenemos otra conversación pendiente que no se te olvide, que después también se la voy a contar a tu papá. Así que arréglate, vamos a desayunar. No, todavía no vamos a desayunar. No me traten como una drogadicta, porque no lo soy. No estoy enferma. A mí me gusta la marihuana.